Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? How do you feel today? Super nice, or are you tired? Tired, Mayra. I see in your face. Okay, let me see. Good evening, good evening. Karen. And everybody. Okay, let's begin. Remember that today is our 15th class. We finished the unit number 3 today. Okay, today is vocabulary practice, unit number 3. Okay, what is the name of the unit? Schedule events at the workplace. Objective: at the end of this class, students will be able to talk about activities using the present continuous. Okay, mostly this unit was about present continuous and two tenses, future and present. Okay, now we begin by Good evening, explaining. teacher. Good evening, Carla. We begin by using the information questions. Okay, I'm going to read. English speakers often use the present continuous tense, subject plus be plus verb ing. Well, actually, let me tell you that this heading is not correct. Let me correct it, please. Okay, that is present continuous for future. Is now the today we are going to review the W's question, but it wasn't
the correct topic here. Okay, English speakers often use the present continuous tense, subject plus be plus verb ing to talk about future arrangements. A future arrangement is a plan that you have decided and organized with another person. Okay, when we talk about future, we use three structures. We use present continuous for future, we use be going to for making plans, and we use will. But in this unit, in this module, only is we emphasize the present continuous for future. When do we use present continuous for future? When we talk about future arrangements. When we talk about plan that you have decided before and organize with another person. Okay, this future is very, very planned. Okay, arrangement, what is arrangements? We say arreglos, okay. Arreglos reparativos. You have made the arrangements. Like the food, the time, the people attending the event, or the people you, if it's a meeting, is going to a place, everything is planned with time, places. Okay, that is when you use present continuous for future. Okay, we can use the present continuous to talk about things we are doing now. That is other. Okay. In the first part, we have English speak present continuous for future. Uy, sorry. I didn't realize that here is future, not future, right? I want the correct advice. Wait a minute. This is not me. And actually, I'm not going to write for future, only present continuous. Because we here, we explain the three. Okay. In the first one, in the first part, okay, this part, sorry. In the first part, we have the present continuous as future. In the second part, the second part, we can use the present continuous to talk about things that we are doing now. Okay. As you see, we have three functions of the present continuous. The first is using the present continuous as future. The second is using the present continuous, the one that we call the unfinished actions. The action that we are doing now. The one that you can see, you can observe. You can observe these actions in the, at the moment. For example, in this moment, I am explaining the class. You are listening to the class. You are paying attention to the teacher. Actions we are doing now. The second, well, the third, sorry, the third function is the present continuous is used to express repeated or habitual actions in the present that are temporary and may or may not actually be happening at the moment of the speaking. Okay, like we gave the example of mainly example that she was, well, the example was, right? But she said in the present, I am writing a report. But she wasn't writing the report at the moment, right? She wasn't. Ella no estaba escribiendo el reporte, right? She wasn't writing the report. But the action was in progress because she took 3 days. So, in summary, we have three functions of the
use of the present continuous. We have the future. We have the unfinished action, the one that we are seeing, or the ones that are in progress right now. And the one that we say that is the present continuous for temporary situations, that the activity is in progress, but it's not necessary, is you can see or is happening at the moment you are speaking. Okay, now begin with the first. Okay, now practice, the first practice. The first practice. Ask three questions about what your classmate is doing this week. Okay, what are your classmates doing this week? That is what you are going to do. So these questions, because it's this week, is what we call temporary situation, because the action is taking place the complete week. The action, you cannot see the action this moment, but the action is in progress this week. So you ask three questions about what your classmate is doing this week. Okay, in other words, you are going to say, what are you doing this week? And your classmates are going to answer. Okay, so everybody write three actions that you are doing this week. Okay, do it. Write it on your notebook in this moment. Three actions you are doing this week. Okay, do it.
Una preguntita, ustedes saben o alguien, o me puede contestar la persona. ¿Quién es que en el perfil le han puesto berraco? Nunca me di cuenta quién era. Teacher, I have a question. Yes. Nosotros tendríamos que, la pregunta básica es, what are you doing? Y nosotros le ponemos en qué momento. La verdad es que la indicación no está bien, ahí la estaba viendo, ¿verdad? Era que ustedes tendrían que hacerles tres preguntas al compañero y ustedes responder, pero la cambié. Ustedes van a escribir tres oraciones y su compañero solo les va a hacer una pregunta. What are you doing this week? Ah, okay, y nosotros contestamos. Yeah. Okay. Thank you. Poner en el chat, tal vez me contesta. ¿Quién es berraco? Tengo la duda. ¿Quién sale con un niño así como con corbata, camisa morada? Tampoco nunca he sabido quién es. ¿Quién es el dueño de ese perfil del que tiene un niño con la camisa morada? Yo, teacher, un niño guapo de camisa morada es mío. Ah, vaya, ya sé. Teacher, Eso es. perdón, y en las oraciones vamos a usar el ING, ¿verdad? Yes. Yes, Okay. yes. Okay. Thank you.
Are you ready? Are you ready, Karen? Yes. Cody is ready. Karen? Yes, I'm ready. Okay, remember that the question is, what are you doing this week? Okay, begin with Mayra. Mayra, select a classmate. Selecciono al compañero que le haré las preguntas. Yeah, select a classmate and ask the question. What are you doing this week? Okay. A Luis. Ah, famous. Ese es odio. Oh. Mentira. This is love. This is love. Okay. Where are you playing this week? Sorry? Where are you playing this week? I am playing in futsal. Who are traveling with this week? Wow, traveling. I don't traveling. The answer is I'm not traveling. I am not traveling. I am not traveling in this week. Me falta una ficha. Teacher, que no solo íbamos a preguntar, what are you doing this week? Yes, guys. Okay, sorry. Sorry. Es que como si no, no iba a poderle responder, por eso es que mejor opté porque solo fuera una pregunta. Y las tres respuestas ya las tenían, ¿verdad? Porque de repente como que no me la iban a poder responder, mejor así, mejor. Okay, so what are you doing this week? Mayra, say the question. Good question. What are you doing this week? To Luis, right? To Luis. Mayra, say the question. What are you doing this week? What are you doing this week? With this Wait. Week. What are you doing this week? I am listening to English music every day. I am going to the party in Armenia, and I am playing this Wednesday. Okay, thank you, Mayra and Luis. Now, Luis, select one student. Karen. Hey. What are you doing this week? I'm making the homework tonight. I'm learning about present continuous now. And finally, I'm saying my clothes at the end of the English class. Excellent. Teacher. But, sorry. Yes. About the last message in the WhatsApp. It is Kevin. Ah. It's Kevin. Yeah. He's Colombian.
Because berraco is a Colombian term. Okay. Karen, select one student. Okay. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro, I guess he's a listener. Okay, the next, Lilibet del Carmen. Yes, good choice. Lilibet, answer. Okay, what are you doing this week, Lilibet? I am beginning to decorate my Christmas tree. I am drinking water in this moment, and I'm making my bed tonight. Thank you. Okay, only one observation. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Sorry. Pero Lilibet dijo los tres ejemplos. Ok, dijo uno en el presente, una acción que está en desarrollo, pero en el momento dijo una que está en desarrollo en la semana y dijo una que iba a estar en desarrollo en el futuro. O sea, del futuro. Las tres me dijo. Están bien, perfecto. Pero solo vamos a hacer las de esta semana. Acuérdense que las de esta semana tienen que ser la que le llamamos temporary situations. O sea, acciones que están en progreso, pero no están en desarrollo en este momento. Al menos que la de inglés de la clase de inglés sí va, porque como está en desarrollo toda la semana y está en el momento, aplica. Pero si, digamos, usted va a tomar agua, no lo está haciendo en este momento, entonces quiere decir que sí lo va a hacer en el futuro, esa no. Cuando lo estaba escribiendo, sí. O una Y acción lo que del si está árbol, tomando agua en este momento. lo del árbol toda la Esa sí, semana, ese porque sí. por ratito sí la vamos haciendo. Sí, es así. Y la de drinking water, si la está haciendo en el momento, no, ¿verdad? Porque ese es lo que le llamamos unfinished actions. O sea, las actividades que las estamos viendo ahorita en el desarrollo, que solo va a ser ahorita, ¿verdad? Porque esas son las que tienen que terminar porque es una acción que se está desarrollando que ya va a terminar, ¿verdad? Porque, digamos, si usted está viendo televisión en el momento, no va a estar toda la noche, toda la noche viendo televisión, digamos, un ejemplo. Tomando agua solo es en el momento. Y así. Entonces, la pregunta que estamos ahorita aplicando es this week. Es lo que le llamaríamos temporary situations, o sea, las actividades que se están desarrollando que no necesariamente se están desarrollando en el momento, no necesariamente. En el caso de recibir la clase de inglés, sí, ¿verdad? Porque esa se está desarrollando en el momento, pero es toda la semana, esa sí aplica. ¿Ok? Solo esa pequeña observación. Así que revisen las actividades que me han puesto, quiero ver si aplican a la pregunta. Okay, the time is over. Lilibet, continue. Ask one classmate. Corina. Hello. Yes, Corina. Yes. Yes, we can listen. What are you doing, Corina? I am cooking dinner. This week, right? I am playing soccer with co-workers. And
Running in the park. Okay, Cory. Thank you. Now, Cory, select another student. You can select Nuria, Edwin, William, Nuria. Carla. Nuria, what are you doing this week? This weekend I dinner in my house. This week I working until 3 o'clock p.m. And Nuria. Quiero decir que salgo de trabajo, esta semana salgo de trabajo a las 3 p.m. No, Nuria, it's not a good example. Because this is future. If you say, I'm leaving my work, something like that, this is future because it's not happening this week. Another, okay. So continue. Nuria, ask another classmate. What do you doing this week? No, what are you doing? What are you doing? What are you doing? This week, but who? This week. Who? This week, at who? Oh. Who is your partner? Who is your partner, Gloria? What is the name of the classmate? No lo entiendo. The name of the student. The name. My name? No, the name of your classmate. Select a classmate. Select a classmate. Alexi? Alexis, I guess. Alexis? I see in the chat that he is listening. I don't know, he's present. Alexis, answer. No, thank you. But he didn't write it. Okay, William, maybe. Okay. Comienzo ahora. Yeah, go ahead. Okay. I'm preparing a meeting on Friday. I'm running with my friends on Saturday. And I am shopping a new computer on Sunday. Okay, some examples are not a temporary situation and future, William. About buying the computer is future. It's good because you are applying the present continuous, but not the situation. Not the situation. William, call another student. Edwin, for example, Carla. Lisbeth. Lisbeth. Silence. Okay, call another. Carla. Carla.
Hola, hola. Yes, Carla, say your activities. ¿Se me escucha bien, Lick? ¿No se me escucha cortado? No, it's really good. Go ahead. Vaya. Ahorita, permítame. This week I am looking for a tenant for my house. This week I am looking. Ay, es la misma. Permítame. And tonight I am eating fruits. This week I am taking English classes. Finish, teacher. It's now selecting over. It's missing Maylie and it's missing Edwin. Select another classmate, Carla, Maylie or Edwin. Maylie. ¿Me escucha? Hola. Yeah, we can listen. Go ahead, go ahead. We don't receive the English class. We don't have a Christmas preparation meeting at work, and I don't call the clients pending payments. Okay, and the last I want to say, Edwin. Read your sentences. What are you doing this week? Listen to music and talk to my mom on the phone, going out to eat with my best friend. Yeah. The number two is talking to. Okay. I'm Okay. talking to my mother on my phone. Okay, very good, Edwin. Thank you for your participation, guys. Now we continue with the presentation of the topics. Okay, now we have the review of the WH question words. We said that we have the WH question words that they are good. We can use the WH question words to ask about WH questions. The other name is information questions. Okay, we begin the question with the WH question. What are they? We have what, who, where, when, whose, why, which, how many, and how much. What is asking about things, who, people. When I say who, Nuria, a usted le dice esta palabra y es who, es cuando le digo who, es quién. Okay? Who, okay, is quién, people, persona. Okay, where, place, when, time, whose, possession, whose is de quién, right? Why is reason, por qué, right? And which is choice, cuál, how is manner, cómo, how many is quantity, but with countable is cuántos, how much is quantity with uncountable cuánto. Okay, this is what we study. Okay, this is what we study when we started the information questions. Now, look at well, this is the structure when we studied about the present continuous as future. Okay, we have the subject, we have the verb to be, we have the verb with the ing, and we have the complement. When we are talking
When we are using the present continuous as future, it's a good idea to use a time expression for better understanding. For example, tomorrow, okay, you can use next week. Okay, we are going to explain this here. We can use tomorrow, later, this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, on Monday, on Tuesday, in a few minutes, in a few days, at 8 p.m., at 10 p.m., today, tonight. Okay. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque vi que en los ejemplos que me dieron se me confundieron un poquito. Voy a volver a explicar esto antes de seguir. Y lo voy a decir así en español para que quede bien claro. Existen tres formas de cómo yo voy a utilizar el present continuous. La forma, la primera que tenemos, ¿verdad? Son tres. Lo voy a separar para que quizás se entienda mejor. Quizás no está bien presentado. La primera forma que comienza aquí, ¿verdad? English. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Bueno, lo voy a poner desde aquí. Este que voy a sombrear con rojo es la número uno. Podemos decir que fue la primera que vimos. Number one. And the number two que vimos, en realidad no era esta, de, no que temporary. Cuando vimos... vimos, permítame, voy a poner otro color. What is better? This. Ok. Vimos que era por future, ¿verdad? Y vimos que era por temporary situations. Cuando vimos simple present versus present continuous, lo vimos en general, ¿verdad? En realidad, nunca vimos solito el unfinished actions. Pero yo se los expliqué en su momento. Ahora se los voy a volver a recordar. Si nosotros tenemos tres formas de cómo podemos usar el present continuous. El primero era para futuro. El segundo que tenemos aquí, ¿verdad? Number two. Pero no estaba así explicado en el manual, conste. Lo voy a poner así para explicárselo, pero no estaba así como lo fuimos viendo. Ok. El número uno es para present continuous for future. El número dos es para present continuous for unfinished actions. En el número 3 es present continuous for temporary situations. Vaya, cuando explicamos el número 1, expliqué yo de que eran acciones que cuando usted iba a expresar algo en el futuro que ya usted hubiera decidido hacer, ¿verdad? No que decida usted en el momento, no. Sino que usted ya lo pensó antes. Pero no solamente lo pensó, sino que ya hizo todos los arreglos para que pasara. Un ejemplo clásico y mejor para entender esto es cuando usted planifica una fiesta. Usted dice que usted va a celebrar algo. Ya usted ya compró la comida, ya tiene los invitados, ya sabe a qué hora va a ser y a dónde. O sea, está todo arreglado para que pase eso. Ok, entonces esa es la primera forma que se le explicó. La siguiente que no estaba como tema, pero yo se los expliqué también, era unfinished action, lo que le llamamos las actividades que están en desarrollo en el momento.
¿verdad? Están cada una de ellas tiene sus propias time expressions. Por ejemplo, la número uno tiene tomorrow, next week, in a few minutes. La número dos tiene right now, now, at the moment. Son acciones que se están desarrollando en este momento. Usted lo puede ver que se está haciendo. Si no lo ve y se está en desarrollo, es porque es la número tres. Present continuous for temporary situations son las acciones que están en progreso, pero no necesariamente tienen que estar en progreso en el momento que usted la expresa. En el caso de que ustedes dijeron unas oraciones ahí, de que, por ejemplo, recibiendo las clases, ahí sí, ¿verdad? Esa es una excepción. Esta cabe en la número 2 y cabe en la 3 a la vez. Porque es una acción que yo la estoy viendo, se está desarrollando en este momento, pero también es una acción que está en progreso porque está todo el mes, ¿verdad? O toda la semana en este caso, que ya vamos a terminar, va. Ok, entonces cuando nosotros usamos el present continuous por unfinished actions se refiere a acciones que están en desarrollo en el momento, que las tenemos que ver. Y las que están en la número 3 son temporary, es que están en desarrollo, pero no necesariamente las estamos viendo en el momento. Cada una tiene sus propias time expressions. Y aquí más adelante yo se la voy a explicar más. ¿Ok? Vaya, opté por explicárselas así porque en los ejemplos vi que se me confundieron un poquito. Me estaban dando ejemplos de futuro o de acciones que estaban desarrollándose en el momento, que se sabe que es en el momento, no es que toda la semana. ¿Ok? No sé si quedó dura todavía con esto, guys. ¿Puedo seguir? ¿Creen que ya está claro? Ok. Wait a minute. Ok. Time expression for present continuous for future. Tomorrow, later, this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, on Monday, Tuesday, in a few minutes, in a few days, at 8 o'clock p.m., at 10 p.m., today, tonight. For example, I can say, I am planning a lesson. I am planning my class tomorrow. I am having my dinner later. I am planning my final class with module 2 next week. I am celebrating Christmas next month. I am planning the final class on Monday. I'm having dinner in a few minutes. I'm finishing this class at 10 p.m. I'm cooking dinner today. I'm cooking dinner tonight, but later. Okay, this is the exercise. And present continuous, okay, we have the words. Present continuous for unfinished actions. Okay, estas son las que les decía yo, la número dos, que son acciones que se están desarrollando en el momento. Usted las está viendo que se están desarrollando. Ok, entonces puede usar usted now, today, and at the moment. Ok, example, you can say Mark and Jane are speaking now.
¿Qué es lo que usted está viendo en el momento que están hablando, verdad? Si no están hablando, no, ¿verdad? We are singing today, but later. Es today, in this day, sorry, in this day. They are drinking water or whatever at the moment. They are sleeping now, today, at the moment. But si no está durmiendo en el momento, no puede decir una de estas frases, okay? Mark is watching TV now. She is standing at the moment. Sue is running now. He is dancing today. It is running now. I am working now. Oh, I am reading at the moment or today. Okay, this is the present continuous for unfinished actions. We have here the time expression for unfinished actions in progress. We have now, today, at the moment, and right now. We share at the moment with the unfinished action and temporary situations. Okay. Now, this is the exercise for this. And now, we have the expressions used with temporary situations. We have at the moment, these days, this week. Se fijaron, ¿verdad? This week era la pregunta. This week. Entonces, temporary situations. Okay, y si era this week, entonces, ¿cuándo se iban a estar desarrollando esa acción? Esta semana. Eso es, ustedes siempre que den ejemplos, pónganse así a pensar en la realidad, ¿verdad? Para que entren en el contexto. En inglés es bastante importante ubicarse en el contexto. Y así usted no les va a costar. A veces es mejor entender el contexto que la gramática, ¿verdad? Entonces, this week, pero tomar agua esta semana, no sé, ¿verdad? Como que sonaría que va a terminar esta semana, ¿verdad? Porque acuérdese que temporario es que va a terminar. Entonces ya después ya no va a tomar agua, ¿verdad? De esta semana. Entonces así, ¿verdad? Póngase a pensar. Ah, esta semana estoy saliendo tarde del trabajo. Ahí sí, ¿verdad? I am leaving my work very late this week. Okay, entonces, por eso es que están esas time expressions para esta situación. Porque es un periodo más largo, ¿verdad? Va a terminar, pero no en el momento, sino que va a terminar, sí, ¿verdad? Un periodo más larguito. Okay, say, at the moment, también está en este. These days, this week, this month, this year, this semester, temporarily and currently. Okay, this is the exercise for the present continuous for temporary situations. And that's it. Okay. Now, we are going to work in the breakout rooms on the exercises slide number 8, slide number 11, and slide number 13. I repeat the slices. The slide number 8, the slide number 11, and the slide number 13. Okay, in each slide have the exercise in three original of you. Three original of you. Okay, together you are going to say, you are going to do this, but
Individually, you are going to write three. Three for the slide number 8. Okay, you have 10, 11, 12. It's only for you. Individually. The number 11, you complete, and the 12, 13, 14, 14 is only for you individually. And the number 13, the number 9, 10, and 11 is only for you individually. I want to move this. Solo una aclaración. Les acabo de explicar de que en cada una de esas slices, que son tres, ustedes van a hacer los ejercicios juntos y unas individuales. Pero se las van a decir a sus compañeros. Ok, las van a hacer juntitos, ahí todos en el grupo, pero se las van a decir sus compañeros. O sea, cuando estén en el breakout room, ustedes las van a escribir solitos. Pero se las van a decir a sus compañeros. ¿Ok? Clear, guys. No clear. Is the exercise clear, guys? Okay. Everything is clear. Slide 8, you have 3 individual. You have 11, 3 individual, and you have 13, 3 individual. Okay, now you have a lot of to do in the breakout, guys. Now let me see. Carolina is present. That is oyente, right? Corina? Present. Diana is present, but oyente. Eduardo is present, but oyente. Edwin? Present. Irving is present, but is oyente. And Karen? Present, teacher. Carla? Kevin is present, but is oyente. Lilibet? Lilibet? Present. Lisbeth is present, but is oyente. Luis, Angel? Present. And Mayra? Mayra? Present. And Marvin Alejandro is present, but is oyente. And Meili? Nuria? And William. Okay, we are going to have, let me see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 3 groups of 3. I'm going to select the people who is going to be in charge of the group. Okay, I select Karen, Luis, and Corina. Okay, Corina, Karen, and Luis, you are going to be in charge of the group. Okay. Teacher, solo que hoy no estoy en la laptop porque se me ha dañado. Ah, ok. Entonces, ¿quién me dijo eso? Corina, va. I want to change. Edwin? Yes. It's okay? Sí. Eso. Ok.
Ahorita. ¿Ah? Hello, hello. Ya se ve que aquí estaba encargado Edwin, pero quizás le está fallando el internet, ¿verdad? Sí, se salió. Porque Sí. se salió. Así que usted, Meili, ya vio Bien. que ya estaba ahí. Okay. Sí, es que pensamos que solo nosotras dos éramos. No, aquí también está William y también está Edwin, como les digo, pero él como que le está fallando el internet. Okay. William. Hello. Okay, Lisa. Ahí está. Thank you. Yes. Bye, William. You are meeting a tall, handsome stranger. Recuérdense que por cada slide y las oraciones que van a hacer, tienen que hacerlo de acuerdo a lo que se les pide, ¿verdad? Si era por future. Ahí, por ejemplo, en esa está for future, ¿verdad? Entonces las oraciones van a ser for future. Y así. ¿Ok? Ok. Edwin is back. Edwin is here, guys. Edwin is here. Is oh no. No. Recuérdense que cada slide tiene su estructura de cómo usar el present continuous. Por ejemplo, en este slide 8 es
for future, right? O sea, las tres que van a hacer aquí es for future. Usen una expresión de time expression para que les quede mejor. Okay. Confírmeme si sí está viendo nueve niños. Sí. La segunda quedaría work. Siempre sería John is working. Working. On his computer. Teacher. Teacher, yes, William. Yes. Las últimas tres, teacher, ¿son individuales o podemos llenarlas? Individual. Entonces siempre quedaría el espacio vacío. Pueden poner ahí las tres de los tres, si gustan también. Bueno, una de cada. Dupliquen un ejemplo de cada uno. Dupliquen la slide y borren las oraciones en la duplicación. Y pueden escribirlas en la slide. No sé si me entienden. O sea, dupliquen esta slide y borren las de la oración en la segunda que copiada. Y dejen el espacio para hacer las tres de cada uno. Pero tengan en cuenta que cada una de las slides tiene que cumplir lo que se les pide allí, ¿verdad? Present continuous with unfinished actions, por ejemplo. Y pongan las time expressions que corresponde a cada uno de los
que les van pidiendo que lo vayan haciendo. Por ejemplo, en el future no vi yo que lo hicieran. Y ya terminaron, va. En la slide 8. En la slide 8 ya terminaron, ahí no las hicieron, ¿va? Entonces allí háganlas usando un time expression. Y igual estas, háganlas usando un time expression de las que se les dio ahí, ¿verdad? Y la última ¿qué agregaríamos? Es lo mismo, usen un time expression. Cherry, en esa que no hay nada en paréntesis. Pero a book es obvio que es reading. Ah, ok. Ajá, it's reading the book. Decorate my Christmas tree. Recuérdense que las oraciones son individual, ¿verdad? Karen va a ser tres, Lily tres y Cori tres, tres cada una. Y lo que pueden hacer para que les quepa allí es duplicar esta slide, duplíquenla y hagan sus oraciones en la duplicada, pero borren todo, ¿verdad? Duplíquela. Ok. Vaya, ahora en la duplicada borren las oraciones del ejercicio. Pónganse ahí en el número uno y bórrelas. Borre todo eso. No sé por qué no le quedó todo borrado, pero... Ah, ya sé, las oraciones suyas le quedaron regadas así. Bueno, vuelvan las escribieron, no sé, ¿verdad? Pero es, esa slide, ese cuadrito que le quedó como azulito, hágalo más grande. Vaya, ahí voy descargando las oraciones. Vaya, hágalo más grande. Yo creo que las puedo meter de una vez, ¿verdad? Sí, solo copy pegue. Para que no nos cueste. Miércoles, de 5 a... 5 de la tarde. Ahora posiciones sea la al final de Daisy de León. De León. Siguiente. De lo mismo. 13, ahí, ajá. Ponce que 3, ajá, ponce que de la 10 a la 12 es una, ¿verdad? De la 13 a la 15 serían otra y así. O sea, cada una es diferente. Esas tres que ya están ahí, ¿de quién son? De una de cada una. Bueno, la cosa es de que cada quien dé su aportación, no solo uno. Cori tiene que decir las tres de ella. Lili también. Teacher. Teacher. Yes. Beginning is only one. No, it's two. Two W. Two W letters. Double G. Yeah. Ajá, at the beginning, double G. Double G, it's okay. Yeah.
This week, oh, well, no, this is the future, right? Next week, right? Something like that. Next week. I am making pie. And continue. Next week. Right. ¿Qué sería is traveling? No, sí. Debe ser mi mamá. My mother. My mother. Okay, sorry, en las como de cada slide tienen que hacer tres de cada uno, ¿verdad? Son individuales, acuérdense. Mayra tiene que hacer sus tres, Luis tiene que hacer sus tres, Carla tiene que hacer sus tres. Entonces, lo que yo les aconsejo es duplicar la slide en cada uno, ¿verdad? La 8, la 11 y la 13. Y hacer las oraciones de ustedes en la, borrar el ejercicio y hacer en la slide duplicada la de ustedes. Porque para que le quepan las 9 en una sola. Ah, oh, ok. Vaya, duplíquela y ahí hacen las oraciones de ustedes en la duplicada, pero en la duplicada borre las oraciones de ejercicio. Ah, oh, ok. Vaya, hágalo, quiero ver. Quiero ver. Duplicar. Ah, what is in Spanish. Vaya, ahora bórrele las del ejercicio. Y solo lo deje. No, lo borre todo porque para que no se le cierre la cajita. Solo bórrele hasta el 11. Para que no se le borre la cajita. Vaya ahí, bórrelo. Y le quedó todo ese desorden porque las oraciones le quedaron. A ver cómo. Sí. Volverlas a componer. Bueno, ahí lo dejo. Okay. Quizás le quedaría mejor volver a escribir, va. Esas eran las suyas. Mayra, estábamos haciendo una y una. Bueno. Pero ahí lo vamos a corregir. Ok. La siguiente laminita. La 11, 11. 11. July 11. No, now it's 12. Como duplicar una, ya les avanzó, es 12. Yeah. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much.
Lleva porque Hello. dice que dice to double consonant p t p t or m, entonces ese termina en t, sí sería doble w t. Which one? Writing. No, number no, five. No, 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 it's no W. It's no, you don't double because it's vowel, consonant, vowel. No. Acuérdense que tiene que llevar la secuencia consonant, vowel, consonant. Las últimas tres letras. Ah, entonces ahí sí no. No, no cumple la regla. Okay, thank you. Thank you, teacher. Teacher is writing. Para ahora escriban las propias de ustedes. Acuérdense que de las 8 tienen que escribir 3 de cada, con cada uno. O sea, sería 3 de Nuria, 3 de Meile, 3 de William y 3 de Edwin. O sea, son 12. Entre las 11, lo mismo. Y de las 13, lo mismo. Tienen que hacer las oraciones de acuerdo a la citación que se le pide. Por ejemplo, en la 8, si este, la 8 es for future, tienen que hacerla for future. De preferencia, ocupen una time expression. ¿Ok? Y igualmente hacen con la 11, la 12. Tomen, usen una time expression de acuerdo a lo que se le dice, porque la número 8 es de future, ¿verdad? Entonces, las oraciones tienen que ser de future, time expression, future. ¿Quieren traten de hacerlo más ágil porque sí están atrasaditos, este grupo está atrasado. Bueno. Ya vayan teniendo cada quien las oraciones para que las vayan dictando a Meili. Bien.
Si quieren, hagamos ahorita las oraciones y después. Okay, a ver. De las primeras, este es el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejercicio, porque ya hicimos una. No. Ah, no, 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 es desde lo último. Vaya, acuérdense que cada uno va a dar tres, ¿verdad? Y ocupen time expressions. De temporary situations, vean ahí cuáles son las time expressions. Y esas de unfinished. Esas son for future. Están más allá. Más Está allá. en el slide, nomás para allá. Baje, baje. Baje, baje. Más allá, más baje, baje. Esas. Más allá, baje, baje. Esas son las number 13. Es. Esas son temporary situation. Okay. De esto tenemos que. Esas tenemos que completar, vas a pasar esas para el otro lado. Ah, oh, sí. I am studying. ¿Qué les quedaron las respuestas, va? Sí, como no lo había duplicado anteriormente. Y resulta que no era ese. Sí, ese, este. Nada, asombro. Kiri. Uy. Este. Bien. Ajá. Y sí, esa la pondría, no importa después cómo. María es. Okay. Vaya, les hacen falta 9 de esas. No quiero decir 6, va, porque son 9. Dos a cada uno, Quickly, yes. quickly. Vaya ahí, Mayra, diciendo las de Okay. ella ya. Quickly, quickly, Los demás ya terminaron. I'm here again to answer your question. No, please, no. No han terminado. No, yo creo que hasta están más atrasados. Ah. Oh my God, oh my God.
Right now le pongo. No. Uy. I'm watching my computer. At the moment, le puedo poner. Yes, yes. All right now. All right now, okay. Yo para no repetirla. Okay. La vamos a cambiar right now. Right now. Don't worry, you can continue. Bye. Thank you.
Hola. Hola. Ya tienen la otra. I am driving to work tomorrow. I am driving to work tomorrow. Yes. I'm preparing my coffee tomorrow. Una amiga que tiene novia de I am going to sleep Sony. No sé si sea así. Edwin, ¿por qué no? Bueno, usted que tiene computadora no puede escribir también en la presentación de mailing. Inténtalo para que avance en las suyas. Déjeme ver. ¿Cómo dijo María? I am going to sleep Tony tonight, creo, ¿verdad? Bueno, esa estructura no está correcta. Oh, no. Porque esa es otra estructura. Si quiere decir que dormiré, tiene que decir I am sleeping. I am sleeping. Sleeping. Entonces sería I am, I like. I am sleeping. Ah, perdón. I am sleeping, double E. Sleeping. I am sleeping. Tonight. Don't sleep, Moria, don't sleep. To tonight. It's okay. Number 14. Con la otra, después de nuevo. I'm writing an activity now. Now. ¿Está bien?
Hola. Yes. Yes. No, writing an activity, una actividad ahora. En vez de tú. Mire, sí se puede, Edwin, pero queda más grande. Mire, ya vio la que yo hice. Solo tiene que editar las letras. Pero no sé, no. Es un lapicito que aparece. Es un lapicito que aparece en la esquina arriba, izquierda, no, en la esquina izquierda baja. A la parte de pausa, creo. Bueno, no sé si lo aparece. Ya lo encontré. Vaya, yo voy a borrar este niño, pero no, no, ya no lo puedo borrar. Ah, no, sí, con el eraser va. Sí, con el eraser. Ya. Me dijo aquí, I am writing an activity. Sin la D. An activity, I'm writing an activity now. ¿Quién sigue? ¿Quién sí puede escribir? De los dos. Yo estoy escribiendo, no sé si le sale. No, no me aparece. ¿Está escribiendo o ya terminó? Ahorita estoy escribiendo. Entonces espere darle enter. Pues si quiere escribir. Ah, pero se fue del mismo color, ya vi. Ajá, si no le gusta, bórrelo. Y amplíe la, alargue la cajita para que le quede una sola línea. At the moment. Okay. For temporary situations, you have to use this week, this month, these days, currently, temporarily. Luis, ¿mande? Is waiting, waiting. Okay. For temporary situation. Okay, this week, this month, this year, these days. ¿Tienes las tuyas, Mayra? Yeah, Mayra. My yes, there there is yours. Do okay, it, do my, it. My mother is preparing drying it at the moment. No, preparing? esa no pega para la para esta situación. Porque acuérdese que aquí es temporary situations. Y esa es finished actions. No todas las acciones, acuérdese que es una acción que usted está haciendo en un determinado tiempo.
Si usted va a usar at the moment, no quiere decir que en el momento, sino que quiere decir en el presente, o sea, en el momento presente, pero expandido a un tiempo. Todo es con tiempo. Y la cena no la va a estar haciendo tanto tiempo, ¿verdad? Ajá, entonces ese ejemplo sería en unfinished actions. Traveling. Traveling this year. For example. You're traveling. Bueno, es que fíjate que por eso les digo yo, hay que ponerse en el contexto, porque si esa que usted dijo, mi amor, es preparing dinner, pero hay que ponerle un contexto que se entienda que ella está preparando esta semana la comida, porque ahí hay que ponerle un agregado, ¿verdad? Porque yo esta semana no puedo, ella la está preparando, algo así. O esa semana, ¿verdad? Solamente, algo así. Ah, sí. Ajá, my mother is preparing dinner for me this week. Ajá. Así ya le da más contexto, ¿verdad? For me is con E. It's not for my, it's for me. Oh. Es que no es que sea tan así la cosa, ¿verdad? Y no se puede. Pero para que se entienda hay que ponerle contexto. Exacto. En Carla no está diciendo sus oraciones. Sí, ya hice algunas. Usted, Carla, como tiene tablet, las puede poner usted solita. Las de usted puede escribirlas aquí abajo para ir avanzando. Fíjese que ya no la tengo. Sí, ya no, me la habían prestado, pero ya no la tengo. I am having inventory this semester. Okay. ¿Cuál podría agregar en el mic? ¿Y cuáles otras tenía usted, Mayra? Dígamelas, a ver si... Sir,
Sería, I am preparing my report for the week. This week, right? This week. Uh-huh, I'm preparing a report this week. Yes. Uh-huh, it's correct. Another. Sería, otra sería Luis reading homework for you this week. Luis is reading. Reading. Reading or writing or doing? Better doing. Doing. Okay, reading. Okay. Doing. Homework. Uh-huh, doing homework. These days. Days. Uh-huh, these days. Pero se entiende cuando es en temporary situations, Mayra. Son actividades que usted las está haciendo en un determinado tiempo, pero como son un poquito largas, no necesariamente se tienen que estar haciendo en el momento que se habla. Yes. Okay, Carla, no sé si tienes las Ajá, listas. Carla, Carla. Yes. I am. Hey, what happened, Lilibet and Corey? Did you finish? Yes, teacher. Yes. Show me, present, Karen. Yes, yes. Present. Present, present. Present your screen. Ah, okay, okay, okay. Ya se fijaron que los, ya se the fijaron que first, los, ajá, the number one, the is okay, the, ajá. It's coming, it's coming out, they're watching the movie. Okay, continue with the number nine. Number nine. It's okay. Continue with the next. This one. It's okay. Next. And the last one. Okay. Very good. So you finish. Thank you, thank you. Thank you. You have. No, I am not gonna do. Okay, you can leave the class, guys. You three. You can leave See the you class. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, everybody. Bye. Only you three. Okay.
terminamos. Yes. But for temporary situation, let me see. Temporary situation. Uh-huh. Yeah. Yeah, you finish. You did it. I already checked. Ya, ya la revisé. Okay. Okay. Como el énfasis que veo solo si han puesto la same expression y el verbo está bien escrito. Ahí me enfoco. Y ya estuvo. Okay. So you can leave the class. Okay. Nice job, guys. Nice job. You did it. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye See bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Hello. Hello, teacher. Y lo que hicieron ya no lo vi. Lo terminaron todo. Creo que no lo hicieron todo, ¿verdad? Sí, lo terminamos. Y es que ustedes eran el más largo. O sea, por cada uno les tocaban hacer 12 oraciones. Acá está. Yo veo que solo habían hecho 3. Pero ahí hicimos una cada uno. O sea, en el cuaderno hicimos las 3, pero acá escribimos una de cada uno. Are you sure? Porque los demás grupos me hicieron todo. De verdad. Sí, es que nosotros así lo entendimos. Y ya se lo revisé y ya lo despaché también. Ay, no, pero sí, si quieres, bueno, aquí tengo en el cuaderno las oraciones, se las puedo entender. Y creo que no se ve, pero sí. Vaya, póngame la siguiente, la slide 11. Solo tonight, que es punto, ¿verdad? Tonight, pero yo creo que es un error de dedo. Ahí sí, déjelo para enseñar. El de 13. De 13. Y solo la número 9 no me le pusieron un time expression. Y no, pero piense de que aún así no queda, porque como es en Christmas, y sería I am having a meeting. ¿Verdad? Porque el verbo tiene que ir con ing. I am having a meeting. Y eso definitivamente es por future. Porque usted no está teniendo la reunión todavía. Acuérdese que temporary situation es una que está en progreso. Pero ya comenzó. Está en desarrollo. Y va a terminar a cierto momento. Una reunión no es que usted la esté teniendo. Sí, ¿verdad? Porque imagínese, están durmiendo. Una situación temporal. Todos los días están teniendo reunión para Christmas. No, ¿verdad? No. O sea, hay que ponerse en la situación de lo posible. Ah, ok. Entonces, usted no está teniendo una reunión todos los días para Christmas. Entonces, ahí esa no quedaría mucho porque como es temporary situations. Ok. Y conste que at the moment, acuérdense que at the moment está en cuando es unfinished actions y también está por temporary situations. Pero por temporary situation es diferente significado. Así como se dice en el español, por el momento estoy trabajando en esta oficina. O sea, at the moment es así como por el momento. Como una situación presente, pero no específica. En cambio, con acciones, unfinished actions, entonces at the moment quiere decir en el momento. Las dos en inglés, at the moment. Pero si usted las traduce con una acción que se está desarrollando, es en el momento. Y una acción que está en progreso en un periodo largo sería por el momento. Así de que les explico eso por si acaso at the moment
también hubiera estado equivocada, porque casualmente esa tiene dos significados. Y De eso sí estaría momento. bien. Sí, aunque me hubiera gustado que hubieran puesto una por cada, Por acá. una por cada oración, no, no la misma. Y ahí tienen varias, ¿ve? Ajá, pero así Bueno, pero está aquí lo bien. puedo cambiar. Está bien, Meide, así déjela, porque ya no tenemos tiempo. Vaya, entonces eso sería todo. See you tomorrow. Bye. Bye. Night. Good Night. night. See you tomorrow, Edwin. Good night, teacher.